Que también tiene el fútbol argentino. Vamos a repasar y a compartir con todos ustedes las posiciones del campeonato de la República Argentina. Así está la tabla, así está el campeonato. ¿Cómo está el campo de juego? Excelente, Enrique. Un poco alto el césped, pero está excelente. Durante el receso han trabajado muy bien aquí. Enseguida se nos viene una nueva edición del Clásico del Domingo. Enseguida se nos viene. Budweiser pasó perfecto. Una belleza. Otro trago. Doble belleza. Budweiser se toma como ninguna. Y empezaremos a vivir una nueva fecha del Campeonato de la República Argentina. Esta es una nueva fecha del Campeonato de la República Argentina. ¿Este le puede pegar? Torres. Lateral defensivo. Romagnoli. Aquí va saliendo con la pelota ahora. Se perdió una contra inmejorable. Aureliano. El tiro de esquina, lo que está marcando el juez de línea. En el centro que ya viene. Pegale, bomba, bomba, bomba. Lo mejor que ha hecho de ganar de arriba. Va dominando la pelota por aquí ahora. Y ahora sí,
hace bien líquido el partido. Ya viene el centro. Caminos de energía. Le pega, si puede le pega, ¿eh? Torres. No, ver en qué termina. Impecable, quite. Aquí va saliendo con la pelota ahora. Creo que se ve por otro lado, por el lateral. Ya buscándolas en el sector izquierdo. Pégale. Electrocam, caminos de energía. En realidad es para atacar al elegido el primer lugar de acá. ¿Este le puede pegar? ¿De qué sale ese arquero? Por ahora está 0-0. En un partido de trámite equilibrado. Pegale, bomba. Aquí se viene Jerez. Es un poco más veloz en las reacciones y en el manejo de la pelota. Tampoco pudo conseguir ventajas en la esa superior velocidad. Primera vez se paró que el banco, la indicación fue para... Final de este primer tiempo, final de la primera parte. Cuántos retos se van a comer en el vestuario para los que tienen que ir por afuera. Por ahora, igualan 0-0. Arrancó ya la segunda parte. Este es el fútbol argentino, este es el fútbol de primera. Buscándolas en el sector izquierdo. Le va, saque de arco. Tula. Botinelli. Torres.
impecable Quinte. Termina cortando es finalmente. Saque de arco. Este es Cristian Tula. Ondinelli. Romagnoli. La entregamos hacia atrás ahora para que salga. Un par de gestos de jugadores, sí. Que, como diciéndole a los lanzadores, aguanta la pelota un poquito por el ida y vuelta, sobre todo por los jugadores de frente. Yeah.
fue directamente a cruzarlo al adversario, no violento, pero cruzó el cuerpo para que este no pudiera seguir su carrera. Aquí se viene Jerez. Final del fútbol. Que tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Gracias por su compañía esta noche en la pantalla de Canal 13 Fútbol de Primera. Hasta pronto.